¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos listos aquí, preparados para otro jueves más. Y hoy tenemos una máster que cada vez que hablo con ella me hace el día, me entretiene, me divierte mucho. Es una máster que está muy, muy enfocada en sus alumnos, está muy enfocada en las técnicas. Cada vez quiere más, quiere más, quiere más. Y les vamos a presentar el día de hoy a la máster Diana Vázquez. Un aplauso para el máster Diana Vázquez. Pero yo no escucho a Dianita. Clem, porfa. Bueno, chicos, a ver si me escuchan, chicos de que están viendo la transmisión, por favor, si me escuchan. No se escucha, dice, hola a todos, buenas noches, te escucho, ya escucho, ya me escuchan. Porfa, porfa, ayúdenme a compartir esta transmisión. Porfa, ya, ahora sí ya me escuchan a mí, ya nada más necesito ver si escucho a Dianita. ¿Tú me puedes hablar, Dianita? Sí, ahí está. No, Dianita todavía no la escucho. Bueno, ahorita me la mandas a mi Chicharito, porfa. Porfa, no sean malitas, porque hoy vamos a hablar con Dianita de todo lo que es la carrera de micropigmentación, cómo empezó, las cosas que se le atoraron, las cosas que le todas las cosas que la obstaculizaron y cómo fue resolviendo para poder hacer una carrera tan exitosa aquí en este mundo de la micropigmentación. Y por favor, compartan la transmisión y para que la demás gente pueda estarlos viendo, pueda escuchar lo que tiene Dianita que decir. Diana es una máster que tiene muchos cursos, da muchos cursos, domina muchas técnicas y por lo tanto se ha hecho máster de muchas técnicas que tiene la academia, casi todas, no sé cuántas, ya perdí la cuenta, Dianita, de cuántas técnicas tienes y dominas y eres maestra de cuántas técnicas, pero sí tienes muchas. Déjame ver. Porfa, yo también voy a. Háblame, Dianita, para ver si ya me escuchas. Sí. No, todavía no la escucho. Oye, ella sí me escucha, pero yo no la escucho. A ver. A ver, creo que me dicen que tú no me estás. Dianita, háblame tantito. ¿Sí? No. Ok, bueno. Vamos a. No sé si tengan que volver a iniciar el. Ok. No sé si tengan que conectar, desconectar algo ahí para poder ver que ya se escuche. Ahorita te estaba escuchando súper bien, Dianita. No sé, algo que hayan movido o algo que hayan hecho ahí. Bueno, chicos, por lo pronto quiero saludar a la gente que está entrando aquí. Acércame más esa. Ah, no, aquí la tengo, sí. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Puedo hacer un poquito más grande la pantalla, Clem? Porque no las llego a las letritas de los mensajes.
Dice, aquí los tengo. Marilia Talavera, Adriana Gutiérrez, ya están aquí. Dice que no me escuchaba. Bueno, decía que no me escuchaba. Espero que ya me estén escuchando. A Diana es a la que no se le escucha. De allá no me está llegando la señal de allá de Diana para acá. Estamos en llamada por Zoom. En llamadita y no. Ah, ya te escucho ahí algo. Ahí escuché algo, Dianita. ¿Me escuchó? ¿Ahora sí? Sí, ahí te escucho muy bien, ya te escucho mejor. Ya la escuchamos todos, ¡listo! A ver, póngale ahí, ah, ya puso, Elian Hernández ya puso, ¡yuhu! Sí, ya te escuchamos súper, súper bien, qué bueno, ay Dios mío, estas cosas que nos ponen en tensión. Sí, ahora sí, Dianita. Deja tú, ahora luego sí. Patty me va a estar diciendo, ¿por qué no se oía? Y que no sé qué, y no, cállate, no me la acabo. Ya sé, es un estrés total todo esto de las transmisiones. Y deja tú, normalmente está, si algo falla o algo, pues bueno, dejo a Patty que siga hablando y me voy yo a ver cómo lo resuelvo, pero ahorita tengo que estar aquí al frente y así. Pero bueno, Dianita, platícame, digo, bueno, ok, saluda a la gente que nos está viendo, diles que compartan, dile a toda tu gente que te está viendo, a la gente que te sigue, por favor. Te dejo los micrófonos. Ayúdenos a compartir. Bueno, muy buenas noches ya aquí en Colombia. Aquí son las 7 de la noche, hora Colombia. Muy contenta, Rance. Gracias por este espacio. Siempre es muy grato verlo. Siempre es muy grato compartir la vivencia, saber que inspiramos, que cada vez que hacemos un live hay muchas personas detrás de la pantalla viéndonos y sintiéndonos, porque nosotros todo lo que hacemos, pues lo hacemos con corazón, eso llega, se refleja y luego la gente también quiere avanzar. Entonces, súper bienvenidos, ayúdennos por favor a compartir, sería genial que lleguemos a mucho más público. Y bueno, vamos a comenzar, Rancés. Vamos a comenzar, Dianita. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de qué tan difícil es iniciar en este mundo. Yo sé que tú tienes una historia muy característica. De hecho, bueno, en el fondo todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia, los que hemos tratado de hacer algo, los que hemos hecho algo en este mundo de la pigmentación, siempre tenemos una historia. ¿Por qué? Porque cada vez que quieres, cuando te quieres meter a esto, pues sabemos que a veces está fuera de ciertos presupuestos, a lo mejor está fuera de ciertas disponibilidades de tiempo, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito tu historia, cómo fue, qué tan difícil fue elegir qué técnica, ¿no? O sea, bueno, tú eres máster de muchas técnicas, pero ¿por qué decidiste la técnica de micro o de removal, que son unas de las cuales tú eres máster también? Bueno, Ramses, en el momento en que yo comencé, fue hace más de 8 años que comencé pues en este tema, estudié fue estética y cosmetología, pero hay algo que tenía yo muy claro siempre y era que no quería ser como del montón. Y cuando uno tiene ese pensamiento, uno atrae las cosas, parece que no, pero uno atrae las cosas. Llegó un momento, Ramses, en que yo vi, me salió un video de la nada de microblading, cuando en ese tiempo, sabe que se hacía más palito que pelito. Y yo vi ese video y yo dije, ¿esta brujería de dónde salió? ¿Esto qué es? Comencé a investigar. En mi ciudad, Bucaramanga, donde vivo, pues no lo había. Acá había era todo el tema de tatuaje, hacían las cejas compactas de antes. Y yo dije, no, yo tengo que aprender a hacer eso. Tengo que aprender. Por eso comencé, por microblading. Esa fue la razón por la que escogí esa técnica. Entonces luego hice muchísimos cursos, pues no fue fácil tomar la decisión de comenzar en este mundo porque pues no tenía la parte económica antes de dedicarme a la estética y la belleza. Trabajaba en los camiones, ¿te acuerdas que te conté? Trabajaba, era manejando maquinaria pesada, imagínense yo montada en un camión gigante. Y he visto fotos, he visto fotos tuyas ahí. Sí. Entonces, hacía algo muy, muy diferente. Tomé la decisión de comenzar en el mundo de la belleza y no me quedé quieta. ¿Qué es lo que pasaba, Ramses? Que yo yo veía los mejores del mundo, como comencé a meterme en todo este cuento. Sabes que el algoritmo también de las redes comienza a mostrarte, a mostrarte. Y mándete la información y uno dice, no, ese es el cielo que me está hablando. Claro, el cielo también, pero es el algoritmo de Instagram o de Facebook que te comienza a mostrar.
Entonces, quería ser como los mejores del mundo, pero no estaba a mi alcance, porque los cursos que estaban en Colombia, pues no daban como el nivel. Y un momento en que me sale Pax Carreño, me salen ustedes, y yo digo, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando yo vi la ceja y vi que no estaban en Europa, porque los mejores del mundo, entre comillas, estaban en Europa. Entonces me salen ustedes y yo digo, con ella quiero hacer el curso. Y fue cuando pedí la información por primera vez. Pedí la información del curso de Microblading y Shading. Fue el primer curso que tomé con la academia. Y sabe qué recuerdo, Ram, que Patty me dijo, o sea, me dieron la información a chicas de ventas y yo dije, no, yo voy a escribir porque yo quiero que me conteste ella. Si a mí me contesta ella, tengo un pálpito de que me van a prestar atención, de que pues es real, el valor pues no sé que no era tan bajo porque ya me había dado la información, pero conseguí el número de Pax, porque si tengo algo, Rami, es que soy muy insistente, ya me conoces, cuando se me mete algo en la cabeza, Uy, para que allá sí. voy como sea. Entonces conseguí el número de Patty, Patty me envía, me contestó. Imagínense, cuando yo veo Paz Carreño me contestó, eso era un sueño para mí, yo no podía creer lo que ella me hubiera contestado. Y me dijo que le enviara una ceja, pero ¿sabes qué fue lo primero que le dije, Ram? Y Patty se acuerda de eso, le dije, yo quiero ser más. Eso fue lo que yo le dije. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea, lo que usted me diga. Me corrigió, imagínense, ya yo había hecho los cursos que mencionamos que son patitos, había hecho como 10 Sí. con personas de Colombia y personas de otros países, que me había alcanzado pues la parte económica para eso. Y me dice, no tiene estructura, los inicios parecen unas antenitas, está profundo, y yo creía que yo era la más pro, o sea, yo dije, cuando ella vea mi trabajo, algo le va a gustar. Me dijo, si estás dispuesta, vamos a comenzar de cero. ¿Estás dispuesta? Le dije, lo que usted decida hacer conmigo, lo voy a aceptar. Y esa fue la razón por la que comencé con el curso de Microblading. Exactamente, y la técnica correcta también es, o sea, bueno, es bien importante ver qué técnicas son las que te conviene ir haciendo, porque luego a veces quieren agarrar una técnica súper complicada cuando no tienes tanta experiencia, cuando estás empezando de cero y tal, y hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, uno ve en las redes unas técnicas de unos trazos súper elaborados, muy bonitos, claro está. Pero no siempre esos los vas a poder hacer tú. Y aunque te dicen que es para principiantes, hay mucha gente que pues bueno, no sé si lo hacen con tal de vender, nada más les dicen, sí, este tú lo puedes hacer, aunque sea para, si es para principiantes, si tú los ves y dices, están súper elaborados, manejan máquina, inductor. Y no sé cuántas cosas, o sea, y te quieren enseñar labios, máquina, inductor, y no sé cuántas técnicas en una sola clase de 2 días o de un día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa gente es nada más que quiere sacarte tu dinero y te quiere, según, o sea, te va a dar un ratito de una técnica, otro poquito de otra, otro poquito de otra, y luego ya vete a tu casa y hazte bolas. ¿Por qué? Porque no vas a poder enfocarte bien en una sola técnica. Entonces, es bien importante estar bien conscientes que a lo mejor las cosas muy elaboradas y tal vez tú los vas a ver muy bonitos en las fotos o en las publicidades de Facebook y así, pero tienes que estar bien aterrizada de que, bueno, tengo que empezar por una técnica sencilla, que se vea sencillo el patrón, que tal vez no se vea más tan elaborado para poder irlo manejando, irlo dominando y después ya empezar a tomar cursos un poco más avanzados y llegar a lograr esos trabajos hechos. Con diferentes técnicas o algunas fusiones de diferentes técnicas, etcétera, ¿no? Tú hiciste tu trazo, digo, tú hiciste tu trazo, tú hiciste tu curso, pero no tenías dinero. ¿Tenías el dinero? ¿Qué hiciste para tu inversión inicial? Entonces, bueno, Pati y yo ya hemos platicado mucho que en el primer curso que tomamos también así, pues teníamos solamente el salón de belleza, los ingresos eran moderados. Y pues como todo el mundo tenemos las tarjetas de crédito con cierto límite, a lo mejor no muy alto, y pues entre la tarjeta de ella, mi tarjeta, yo también venía de un problema ahí de que había quedado debiendo un dinero en una tarjeta, estaba pagando y no tenía tanto crédito, ella tenía más crédito que yo, pero también un viaje a Europa,
y un viaje, y luego otro viaje, y luego toma curso acá, te va mermando. Entonces, llegó un punto en que saturamos nuestras tarjetas con tal de poder lograr a tomar ese curso. Platícanos tú qué fue lo que hiciste. Ay, Ramses, yo había tomado cursos económicos, pues eran lo que podía. Cuando me dijeron el precio, yo dije, no importa, yo voy a hacer lo que sea. Y le dije a John Alexander, le dije, pero yo quiero que tú me ayudes porque ahora sí encontré, ellos son, esta es la academia, yo quiero. ¿Cuánto vale? $2,000. ¿Qué? Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cuánto ya has tomado? ¿Tú no necesitas más? ¿Ya tú tienes clientes? Le dije, mira, John, si hay una cosa que uno debe tener clara en la vida, es que uno debe saber cuando uno le hace falta. Hay personas que no tienen esa humildad de decir, no, tengo que avanzar, tengo que seguir capacitándome. Entonces yo busqué prestado. O sea, la verdad, yo tengo una amiga, Andrea, tengo a Katherine, las voy a mencionar aquí porque son personas que nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí. Son tus ángeles. Sí, fueron unos ángeles en mi vida y me hicieron el favor de buscarme el dinero. El dinero, una de mis amigas lo buscó con otra persona, ella fue como intermediaria. La verdad, el porcentaje sí fue bastante alto, pero yo tomé el riesgo. O sea, era un pálpito, Rancés, era algo que me atraía a esta academia, era algo que yo decía, no, esto es algo diferente, porque también creo mucho en que uno debe hacer debes tener ese sentir, ese que conectes. Y eso fue lo que me pasó. Yo busqué dinero prestado. Recuerdo que Pats me dijo, voy a Colombia. Imagínense que busco dinero, $2,000 prestados. Y yo no tenía dinero para el envío, Ramsés. O sea, mandarme hasta Colombia, a mí me tocaba pagar ese envío. Yo no tenía ese dinero. Yo ese día en la noche yo me puse a llorar, recuerdo. Yo dije, Dios mío, ahora compré el curso y ahora ¿cómo traigo el kit a Colombia? Me toca mirar a ver qué hago, busco más dinero, algo tengo que hacer. Bueno, cuando me escribe Pat temprano, mire cómo es Dios, y me dice, mira, voy para Colombia. Me invitaron a un congreso, al CME. Me imagino que vas a estar ahí. Imagínese yo escuchando un mensaje de Patty, que usted sabe que ella es muy inspiradora, diciéndome, vas para el congreso. O sea, no tengo para traer el kit a Colombia y voy a tener para ir a un O sea, congreso. no te preguntó si ibas a ir. O sea, ella ya daba por hecho que tú ya ibas a estar ahí. Ella dio por hecho, Ramsés, que yo ya me iba al congreso. Y yo le dije, me acuerdo que ella tuvo una llamada conmigo y le dije, sí, señora, yo voy. Imagínense, o sea, yo no sabía ni qué congreso, ni había pedido información, absolutamente nada. Pero el solo hecho de saber que esa oportunidad de verla, esa oportunidad de recibir el kit, me dijo, no te preocupes por el envío, que yo te voy a entregar el Te lo kit en llevo. Ah, Colombia. sí, Y ella dije te yo, lo llevo. ella me trajo mi caja y yo la tengo. Todavía tengo mi primera cajita que me la entregó ella en las manos. Cuando llamo a otra amiga y le digo, mira, yo sé que les debo hasta el alma, pero necesito más dinero. ¿Cuánto? Eran como $1,000 más. Imagínense, o sea, ya estaba endeudada y voy y pido $1,000 más. Y ella me dice, Diana, yo tengo el dinero de una revista que ella vende. Y le dije, entrégamelo. Yo después te pago esa plata. Déjame que yo llegue de Medellín y yo te pago ese dinero, porque yo hablé con Pats como, póngale, 3 días, 4 días antes de ese congreso. Francés, a mí no me importó nada. Yo quedé hasta aquí con esos préstamos que me hicieron y no me importó. Y arranqué para el congreso y allá me encontré con Patty y Dios mío, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Si hoy me preguntan, ¿pagarías por el primer curso? ¿Cuánto pagarías? Mire, pagaría 50 veces lo que pagué esa vez y fueron $2,000, o sea, multipliquen $2,000 por Sí, 50. lo que sea. Esa Exactamente. fue Y la primera experiencia, Rances, que tuve con Patty y me dijo, si me pasas este curso, porque fue en el de conversión que me metió, porque bueno, yo la verdad estaba muy tranquila porque yo dije, yo estoy en buenas manos, que eso es muy importante, Ram, porque cuando nosotros le decimos a las alumnas, te hace falta, hay cositas que pulir, ya han tomado otros cursos cuando no es para iniciar, pues no se lo decimos por malo, ni porque queremos que nos paguen más cursos, ni porque queremos que inicien de cero. Es porque algo estamos viendo que podemos pulir en esa alumna para que avance.
Exactamente, sí, yo a mis alumnas a veces les digo, mira, cuanto más o sea, yo te veo potencial y te trato de sacar lo mejor que tienes. Y muchas de mis alumnas de repente como que sienten como que, ¿por qué les estoy regresando o así? Y le digo, no, es que está muy bien y lo veo muy bien y quiero perfeccionarlo. Quiero que hagas este trazo súper finito, que un pequeño detalle yo sé cuando la gente lo puede corregir. Y bueno, hay que ser bien conscientes y organizar toda tu vida, ¿no? Para poder enfocarte a practicar y hacer esto, porque también a veces uno está trabajando en, pues en, no sé, en su trabajo diario o en algún salón, depende de lo que sea, pero también es bien importante dedicarle ese tiempito, organizar tu vida para poder practicar. ¿Por qué? Porque no es nada más de ir al curso ese día y luego ya, o al menos esa retroalimentación de 6 meses, ese seguimiento y que vamos contigo de la mano. Pero sí necesitamos que tú digas, ¿sabes qué? Yo a esta práctica. Necesito sentarme, aislarme de todo, enfocarme, que no me estén llamando, hablando, que no me estén distrayendo, que te enfoques, organices tu tiempo y puedas ir practicando todos los días. Y por favor, pónganme su historia. Algo a lo mejor con Sí, de un a ver, poco ¿qué de su historia hicieron? para ¿Qué ahorita ir hicieron, leyéndolo. Ramsés? Dice Glendis Chaviel, dice que tan hermosa Diana Vázquez, eres excelente. Totalmente, justo así estoy, hay que seguir aprendiendo, dice Rita Luévano. Está Angélica Salinas, dice, a mí me gustó mucho la historia de Pati Carreño, yo la admiro porque confío en ella al 100 y la prueba es que superó a su maestro en todos los sentidos y es un ejemplo a seguir. Yo la sigo desde que era máster de Branco y su esposo era fotógrafo y lograron lo que el límite es el cielo. Qué linda, Angélica. Elian dice: tú sabes mi historia, Dianita, vamos de la mano de Dios. Juan David Osorio Molina dice: eres máster número uno, tu amor y superación y pasión por lo que haces, me imagino, Dianita. Ah, pues bueno, cuántas cosas. Alba Esquivel dice que también Diana Carolina Masters la estás viendo desde el hospital, pero conectada como siempre, fiel a mi máster favorita, dice Alba Esquivel. Pues mucho amor de tus alumnas, Dianita. Sara Fregoso, saludos a Sara Fregoso. Sara, ¿ves cómo te están poniendo ahí muchas cositas? Pero bueno, ¿tú cómo llevaste eso de la practicada y de tus tiempos? Ay, se me volvió a ir tu audio, Dianita. Se me volvió a ir tu audio. A ver si lo pueden checar ahorita otra vez. Dice Rita Luévano que está en conversión, igual que tú, que se aventó sus cursos de 2 días. Háblame, Dianita, para poder escucharte cuando ya entre. Ya te digo cuando ya entre tu audio de nuevo, Dianita. Igual que tú, se aventó su curso de conversión, su curso en 2 días. ¿Y qué me están poniendo? Ok, es bien importante. Si no tienes experiencia previa, bueno, como les digo, el curso de microblading, bueno, puedes tomar el curso que te va a enseñar lo básico del microblading y también es bien importante. No, Ahí todavía no está, te estoy escuchando. ya la escuché. La escuché, pero como que está del otro lado. Escuché más fuerte la voz de Robert. Sí, te escucho, pero así de lejos, pero sí se escucha algo. Se oye más fuerte la voz de Robert. Ahorita se escuchó. Dice, yo tomé curso con la otra academia y no fue nada buena mi experiencia, dice Angélica Mendoza, pero tenía que pasar por eso para llegar a esta tan bonita academia, Beauty Angels, y ahora te estoy aprendiendo mucho con mi máster, dice Angélica Mendoza. Guadalupe Rodríguez dice, no hay nada, no hay que detenernos, siempre me repito que el límite es el cielo. Estoy muy orgullosa de estar en la mejor academia de Latinoamérica, dice Eliana. Eso es bien ¿Sí importante. me escuchan? Te escucho así de lejos, pero algo sí se escucha. Sí la escuchan, ¿verdad? A ver, toda mi gente que está aquí en el ¿Me curso, escuchan? por favor, díganme, sí te escucho lejos, pero te escucho. Ahí, Ramsés, ahí. Sí, se escucha, sí te escucho. Bueno, listo, vamos a seguir hablando. Me dicen si Claro. me están escuchando, sea poquito, no importa. Sí. Yo distribuí
consumí mis tiempos, pues me sacrificaba. Hay veces que nosotros, todo en la vida es sacrificio, nada es fácil. Para poder lograr las cosas hay que hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo, saliste tarde de trabajar, descansas un rato, te comes algo y te pones a practicar. O Exacto. descansas, colocas tu alarma y madrugas. Yo le mandaba tarea a mi máster todos los días. Usted sabe que la retroalimentación nos califica cada 48 horas. Para ti, todos los días me calificaba y yo pues era muy ansiosa. Yo quería que me estuviera calificando y tengo las alumnas idénticas a mí, dice Patti, las atrae. Sí, Las las atraes, atrae, las atrae. exactamente. Tus Las clones. atrae, o sea, todas son insistentes y son así como soy yo. Pero hay algunas que de pronto han salido que me dicen, Brandon, no sé si le ha pasado, un mes después y ya se van a certificar. Es que quiero que me conteste cada 2 minutos porque si ya se le va a cerrar la aplicación. De esa manera no se lleva el proceso, chicas. Hay que sacar el tiempo, por lo menos 30 minutos diarios, para poder desarrollar todos los niveles, para que nos alcance el tiempo. Yo siempre les digo, vamos a enfocarnos en el látex, vamos a darle a ese látex, vamos a darle para que terminen rápido sus niveles de látex, y luego con el tiempo que les reste, sirva para las modelos. Porque es que a veces tienen la idea que con la primera modelo se van a certificar. Y no es así, hay algunas que Exacto. sí, hay algunas que no. Yo qué hacía antes, yo madrugaba, me trasnochaba, a mí me decían en mi casa, te vas a volver loca, tú no eres normal, todo el tiempo con ese látex, todo el tiempo con ese látex. Si yo pude, imagínense, teniendo el negocio, Ajá. vendiendo, porque yo soy la encargada de las ventas y de todo en mi negocio en ese momento, también hacía casi que todos los procedimientos. Tengo 4 hijos, tengo 4 hijos. ¿Te doy Sí. este? Tengo 4 hijos, Rancés. Soy esposa. Mejor dicho, todo el montón de cosas. Y pasé mis cursos rápidos. Mi primer curso, a los 10 días, porque Pati pues me dijo, vamos a ponerte como un reto, vamos a ver cuánto tiempo vas a demorar para pasar en ese curso. Y me puso determinado tiempo y cumplí. El día antes de la fecha que ella me había puesto, yo le cumplí con mis tareas y con mis actividades. O sea que, pues realmente es organizarse, ¿verdad? Y estar muy concentrado. Somos adultos, no tenemos por qué estar detrás tampoco de los alumnos para que estén contestando. Los alumnos deben tener ese amor por lo que hacen. La inversión que nosotros hacemos aquí no es poca. Yo les digo, ¿saben qué? Ustedes deben amar la plataforma. Deben amar la plataforma porque ustedes son los que pagan la plataforma. La plataforma no la paga Viviella ni la pago yo. Ustedes en su curso pagan su kit, pagan su plataforma y pagan el seguimiento del máster. Exacto. Esas son tres cosas principales. Entonces, querer es poder, Andrés. Querer es poder. Mira que yo hice mi primer curso y luego también dije, no, toca con el siguiente. Lo pasé muy rápido. Tomé el avanzado, también lo pasé muy rápido. Ustedes, me acuerdo que me dieron la oportunidad de ser máster, me hice máster como a los 5 meses, 6 meses de haber tomado mi primer curso. ¿Se acuerda cuando fui a México? Realmente no sabía, fue una sorpresa para mí. Ese video lo repito y lo repito y lo repito y a veces Sí. ni siquiera me acuerdo. Cuando me entregaron ese certificado de que ya era Exacto, maestra. sí. Y mira lo que pasó. Cuando yo voy a México a hacer la asistencia de máster, no sé si usted recuerda, yo pagué 2 cursos más. No Pagué el recuerdo. de Angel Removal y Ah, okay. pagué el de Powerless. Sí. Que lo tomé con una máster que ahorita. Esos 2 cursos, francés y debía hacer algo. O sea, yo no había terminado de pagar los otros. Pero es que ya sabías Y que era debía. muy buena inversión, ya habías visto resultados del primer curso. Eso es Claro lo que sí, o sea, importante. ojo cerrado. Exacto. Cuando tiene, y luego a veces dice la gente, bueno, porque ahorita estás mencionando varios cursos, la gente dice, bueno, ¿qué curso o qué técnica debo de elegir? ¿Sí? Es bien importante, por ejemplo, si tienes tu salón de belleza, que más o menos preguntes o que veas tu mercado que está a tu alrededor, o si tienes tus alumnas que pregun digo, perdón, si tienes tus alumnas, si tienes tus clientes, que preguntes más o menos qué técnica les gustaría a ellas, para que tú más o menos tengas una idea de cuál tomar, ¿sí? Porque
a veces uno dice, no, es que yo voy a comprar un curso de polvo o de, no sé, de labios, y a lo mejor la gente solamente quiere, tu zona es de gente un poco más sencilla y solamente quiere los rellenos de los pelitos, o hay gente, o a lo mejor. No, no estarse maquillando, entonces tienes que medio sondear tu mercado para saber cuál técnica. O si dices, ¿sabes qué? No tengo tantos clientes que tengan la ceja virgen, lo que más me llegan son que yo les estoy haciendo el pelo o algo, cortando, pero veo que traen las cejas muy mal hechas y que andan buscando a ver quién se las remueva. Entonces ahí es donde tú ya dices, bueno, me voy por. Yo quiero labios y la gente te está pidiendo labios o está platicando que les gustaría que les hicieran labios, pues bueno, hay que enfocarse. El micrófono Tipo le. de cosas, este es el tipo de cosas que tienes que sondear para poder que sea tu negocio exitoso y que ver que tus masters que te estén ofreciendo un curso de nosotros o de cualquier academia, Patito, que te digan que no te vendan nada más por venderte, si me explico, sino que te ayuden a encontrar el mejor curso para ti, que tengan varias técnicas para poder decir, sabes que yo escojo de todas este abanico, yo escojo esta técnica porque sé que es la que me va a ayudar, porque es la que le conviene a mi negocio o te conviene a ti. ¿Qué técnica bueno, y también, qué técnica también te gusta a ti? Si te gusta, tú ves que eres más afín a manejar con máquina, a hacer algo más con máquina, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que yo como que no tengo tanta firmeza que para el inductor y con la máquina me siento mucho mejor. Pues bueno, puedes hacer un poquito de todo. Yo siempre les he dicho, qué bueno que tomen algunos cursos más económicos antes. ¿Por qué? Porque hay gente que ve a lo mejor los precios de nuestros cursos y dicen, ay, no los puedo pagar y así. Pero toman un curso más económico, empiezan a trabajar un poquito, no sé, ganan un poquito de dinero y luego, luego ya compran un curso de los de nosotros porque saben que es un buen negocio. Que obviamente siempre es mejor irte directamente con una muy buena asesoría, irte directamente a un curso más completo y que no estés haciendo 10 cursos de los baratitos. Pero pues de cuando en cuando sí es bueno preguntar para ver cuál es tu mejor opción y la mejor técnica que más te convenga y le convenga a tu negocio. Tengo aquí, bueno, tu marido te está echando muchas porras. John Alexander, un aplauso a mi esposa hermosa Diana Carolina Master Beauty Angels. Laura Sofía dice, Dianita, excelente tu trabajo. Dice Maribel, ahí sí amo tu plataforma, armo mi plataforma. Que eso es bien importante también, la plataforma que en donde te estamos dando el seguimiento. Ya puedes hablar, Dianita, ya se escucha tu voz. Pregúntale si se escucha bien ahora. Escucho a Robert más fuerte, a Diana la escucho así lejos. A ver, ahí con ese microfonito. A ver, ahí creo que te escucho casi igual, pero bueno, podemos seguir. Sí, te escucho, lejecitos, pero sí te escucho. Pregúntale si ahora está, ahora sí. No, escucho más a Robert. A Robert lo escucho muy fuerte. Bueno, entonces, pero vamos a seguir, a Ok, perfecto. Dice que tengo que tomar en cuenta, es que aquí tengo mi acordeón que me dejaron los chicos de multimedia. Dice que tengo que tomar en cuenta en mi curso que sea un curso seguro, que haya alumnos graduados y exitosos. O sea, ¿por qué? Porque también a veces hay mucha gente que nada más toma el curso y que no le no, no, no les no se, no se tratan de certificar. Solamente lo toman con algunos otros masters, a lo mejor que les sale muy barato el curso y dicen, bueno, pues no le doy seguimiento, no te dan seguimiento, no se certifica, nada más tomas el curso y ya. Pero si tú observas mucho de los artistas, de los más grandes artistas de la industria han salido de nuestros masters y los masters más reconocidos de la industria han salido de Beauty Angels. ¿Sí?
Y la verdad es que nosotros tenemos muy buena referencia. Yo por lo menos exalto muchísimo a mis alumnas. Yo tengo alumnas que trabajan mejor que yo. Hoy día Claro. puedo decir, tengo alumnos que trabajan mejor que yo. Entonces, cuando uno debe también ver la trayectoria, que también trabajan las personas que ese máster ha formado, que es lo que está mencionando en este momento. Para poder tomar esa decisión, sí hay que ver varios factores. Y nosotros tenemos valores agregados, por ejemplo, la plataforma, el seguimiento, que al final es lo que determina que la persona aprenda y que lleve el proceso como debe ser. Entonces, sí, estamos para Es. eso, en este caso, nosotros sí tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y es bien importante que cuando selecciones tu curso, o sea, ya sabes tu técnica que quieres, o sea, ya viste tu mercado, qué es lo que espera tu mercado, qué es lo que le sirve a tu mercado, qué necesidad de tu mercado vas a resolver. Si ves que hay muchas cejas mal hechas, pues bueno, a lo mejor debes decirte igual para poder quitárselas. Borrárselas y aprender el curso de microblading o de powder o lo que necesites. Microblading es un poco el más básico para que rápido puedas empezar a hacer clientes, pero que no se te vayan si llega una que tenga un trabajo mal hecho. Pero sí es bien importante, ya lo tienes, bueno, la técnica, ya escogiste el curso, ahora tienes que escoger el maestro o la academia. Es bien importante que tu maestro no se desaparezca después del curso. Sí, que no sea un curso de que vas 2 días, productos y que el mismo persona que te lo está dando, en este caso tu maestro, te dar el producto que te está dando y que te diga, ¿sabes qué? Si por alguna causa sale mal o tienes algún problema con su producto, el máster y la academia te respaldan y te dan porque muchas veces hay maestros que te y ¿sí? ¿Por qué? Porque sale muy barato el curso y obviamente no les conviene a esos masters darte un seguimiento constante porque estarían perdiendo tiempo y elegir un máster que sepas tú que te va a estar dando el seguimiento que está ahí y que tanto el máster como tú, la academia que esté detrás de él, que hay una academia que esté detrás de él, los pueda hacer fuertes y les pueda cumplir. Ah, a mí se me corta, me dicen, que no se escucha. A ver, no sé si estoy muy. Ahí ya me escuchan, a ver. Por momentos se pierde la comunicación, dice John Alexander. No. No se escucha, dice Ivette Cánovas. A ver, ahorita me pongo mi audifonito para ver si se. Es como si tuviera un corto francés. ¿Me escuchas ahí? Se corta por ratos. No pienses en mil de cosas. Sí. Y que no escucho. Ya lo sabes, si tengo otro celular, no se escucha. Yo me escucho. Pues yo me estoy escuchando. Es como un ruidito, Ramses, como cuando hay interferencia.
Hola. ¿Estás escuchando? A ver, ahí escuchas, ahí creo que... Con mi UDNL y tomar un curso con otras academias, pues, sin demeritar el trabajo que realizan los másteres que están alrededor del mundo, nosotros tenemos plus, nosotros tenemos cosas adicionales, es como cuando tenemos un diferenciador, como... que se hace falta al otro para que los alumnos puedan avanzar. En este caso, el seguimiento es muy importante. Hay una aplicación en la que ustedes quedan registrados. En esa aplicación deben pasar unos niveles. Los niveles están bloqueados. No pueden pasar al siguiente si no han resuelto el anterior. Imagínense el grado de exigencia. Por ejemplo, aquí está Ernesto conectado, que fue máster mío. A ver, ahí, ahí ya. Todos somos ahí. Iguales hasta un nivel o vas a ir al siguiente nivel. Entonces es muy, muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque estas técnicas, sea microblading, sea MRMUAL, sea powder mouth, o las que ustedes escojan, debe tener un seguimiento. Debe haber alguien que te diga, lo estás haciendo bien, alguien que te diga, aquí te hace falta, este trabajo no va de esa manera. Siento que estás tomando el inductor de la forma correcta, está profundo, para que ustedes puedan corregir estas cositas que se van presentando durante el proceso. El acompañamiento es mientras pasan los niveles, cuando comiences a hacer tus modelos, y por eso que yo siempre les digo que deben tener muy, muy en cuenta pasar sus niveles de arte rápido para que luego el otro tiempo les quede para las modelos. Tecnología, imagínense, no todas las academias, o sea, solamente conozco una academia aparte de nosotros en el mundo que tiene esta tecnología, tiene esa aplicación, los videos están completamente en español, están detallados, hay videos computarizados, hay videos en vivo, hay imágenes diciéndole cómo sí, cómo no, está todo el manual de principio a fin para que ustedes lo puedan ver todo el tiempo que ustedes quieran. El respaldo, ya les habíamos hablado de eso, no es solamente tomar el curso con Diana, pues en el caso mío, si yo mañana no estuviera en la academia, no van a quedar ustedes en el aire, no van a dejar su curso botado, sino que la academia se va a dar ese respaldo. Aquí no es Diana Vázquez, Diana Vázquez pertenece al cliente, y al final el cliente es la que hace que esto va a ser. Y si pasa cualquier cosa conmigo, se comunica con la academia y la academia pues nos jala las orejitas, si no las tiene que jalar. ¿Traten de estar escuchando? O sí, sí te escucho. Sí, sí te escucho. ¿Ya me escuchas tú? Exactamente. Y el respaldo de la academia como al ser una institución y al ser una empresa bien establecida, se te da factura. Bueno, en el caso de los que viven aquí en México, se les emite una factura, se los puedes deducir de impuestos, sabes que tienes los productos metidos aquí en el país autorizados por COFEPRIS en el caso de México, en el caso de Estados Unidos y del resto del mundo, digo, de Latinoamérica y del resto del mundo, sabes que hay una academia que los productos están... bien, bien respaldados, que se han hecho investigaciones, que sabes que no van a tener problemas con los productos, que están esterilizados al 100%, que hay una empresa atrás que te puede dar respuesta en cualquier momento. Si tu máster no te resuelve, si tienes algún problema con tu máster, sabes que puedes ir atrás. Si algún máster dice, sabes que, no sé, tienen algún problema, como tuvimos un problema con una máster hace un tiempo que se accidentó y no podía continuar con su salim. Bueno, no se accidentó, fue lo del COVID con la máster Kemli. Bueno, a muchos de sus alumnos nosotros agarramos y sabes que, bueno, se los pasamos a otros másters. Entre los otros másters la apoyaron. Y le dieron seguimiento a sus alumnos para que sus alumnos no sufrieran y no tuvieran ese problema. Y siempre hay alguien de respaldo. No estamos como en otros casos con una sola persona que si esa persona decide irse de vacaciones, no sé, desaparecerse, le va mal, cierra el negocio, se casa y dice, ya me va a sacar de trabajar mi esposo. Oye, pero tenías 20, 30 alumnas, o sea, ¿qué pasa? Sí. Entonces es bien importante tener ese respaldo de una academia
como institución, y ya estamos trabajando sobre unos detalles que les van a gustar mucho, sobre todo aquí a la gente, a los alumnos. Casos de éxito, también es bien importante que escuches y que sepas de los casos de éxito de tu máster o de la academia en la que vas a entrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy muy feliz, yo no me quedo con nada de mis tips y de la información que puedo darles, y si les puedo dar más, mejor, porque yo quiero que mis alumnos me superen, yo quiero que todos mis alumnos me superen, yo no quiero ser más que mis alumnos, saber más y tener más práctica y trabajar más bonito que mis alumnos, y por eso me callo, yo no. O sea, los casos de éxito son muy importantes, que veas que tu máster tiene casos de éxito y que hay alumnos que han superado al maestro, qué bueno, porque sabes que es un maestro entregado, que va a hacer que crezcas. Si tu academia a la que vas a seguir o tu máster tiene casos de éxito, es bueno, ¿sí? Tienes que analizar eso antes de tomar un curso. Tú tienes muchos casos de éxito también, Dianita. Tú eres un caso de éxito de esta academia. Dice, ¿cuáles son los consejos que se pueden dar? A ver, vamos a ver quién más ha comentado. ¡Ernesto! ¡Aquí anda Ernesto! Aquí andamos apoyando, dice Ernesto. Ya sé, Ernesto, traíamos varios problemillas técnicos. Pero bueno, ya quiero pensar que ya se está escuchando bien. Déjenme, de todos modos, lo monitoreo. Sí. Escucha súper bien. Sí, a ti te oigo medio cortadita de cuando en cuando, pero bueno, ya. Aquí ya tenemos mucha gente que dice Ivette Cánovas, Eliana, Magda, Maribel. Bueno, tenemos mucha gente aquí conectada, gracias a Dios. ¿Cuáles son los consejos que se pueden dar para seguir con una carrera exitosa, Dianita? ¿Cómo comenzaste? Y bueno, ya más o menos nos explicaste cómo comenzaste, pero ¿qué consejos le puedes dar a tus alumnos que a lo mejor que a ti te pasó para que no les pase, o que a ti te pasó y que sí quieres comentárselos para que lo hagan, ¿no? Es que hay veces que hay personas que quieren tu éxito, pero no quieren pasar por ese proceso, Francesco. Y es un proceso que debemos caminar con mucho amor, que debemos llevar con mucho amor. Por ejemplo, ya yo les mencioné todo lo que tuve que pasar al comienzo, pero luego me di cuenta que la inversión valía la pena, ¿cierto? Por eso tomé los otros cursos. Ya me hice máster de la primera técnica. Imaginen qué pensé luego. Yo dije, no, debo seguir avanzando. O sea, nunca dejar de aprender. Ese es el consejo más grande que yo les doy. Hagan lo que deban hacer humanamente posible para avanzar. Todo lo que uno se proponga en la vida uno lo puede conseguir. Absolutamente todo. Yo he conseguido muchas cosas antes. Hoy, no sé si ya usted sabe, pero bueno, yo sé que usted está en otro tema a veces. Me dieron mi último logo. Más de nanospots, o sea, era la exactamente calientico, la última técnica, o sea, estudié todos los cursos en su tiempo también. Claro. Viendo el mercado de nanospots, a ver. Te escucho muy cortado, Dianita, te escucho muy cortado y se bajó bastante tu nivel. A ver si lo puedes revisar ahí, Roger. Perdón, Robert. Sí, y sí, es algo que precisamente es hoy era de lo que íbamos a hablar también, de ese máster que está logrando la máster Dianita después de mucho esfuerzo, de mucha constancia, y eso es algo también bien importante, y ese es otro tema que tenemos que hablar, de la disciplina y el esfuerzo que te debe llevar, que tienes que tener para poder lograr que llegar a estos niveles, llegar a los niveles de Dianita, llegar a estar practicando, tener la disciplina de levantarte, de enfocarte, de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a avanzar a este nivel, hoy voy a hacer esto. Es bien importante
esforzarte y tener esa disciplina. Es muy importante la disciplina. La disciplina es lo que tienes que tener cuando no te gusta o no es tan fácil hacer las cosas. Tienes que tener disciplina para hacerlas. Es como cuando te levantas a hacer ejercicio. Pues bueno, todo mundo preferimos estar acostados en la camita hasta las 10 de la mañana, etcétera, calientitos y así. Pero dices tú, es que necesito hacer ejercicio, tengo que levantarme. Entonces, la disciplina es la que te obliga a levantarte y hacer las cosas, a quedarte un poco más tarde practicando, aunque te estés cayendo de sueño, decir, bueno, ¿sabes qué? Déjame, me lavo, me mojo, me despierto y me pongo a practicar en las noches. ¿Por qué? Porque quiero llegar a tal nivel, como también tú estuviste, así tú eres headmaster de la técnica de Latina Lips, entonces también eso en su momento te quitó tiempo, te tuviste que dedicar tiempo y tener disciplina para estar haciendo los trabajos, las prácticas y todo lo que se necesitaba para desarrollar el curso. Entonces es bien importante siempre, siempre mencionar que la disciplina es un factor determinante para poder lograr este tipo de logros, como para llegar a estos logros como en este caso el tuyo de hoy, que ya añades un título más de máster a tu lista de títulos. Ya no hayan las de diseño donde poner tantas tantos logos en tus fotos. En mi foto. Ajá, exactamente. Dijo René hoy, ahí tienes otro para tu bloguerío. Para tu bloguerío. Para tu exactamente. Bloguerío. Exactamente. Demasiadas. Son muchos, pero me ha costado mucho sacrificio. O sea, y disciplina, es importantísimo lo que usted acaba de mencionar. Yo ahí en los PDF que le envío a las alumnas, tengo una frase que dice: con esfuerzo, disciplina, amor y dedicación se logra todo y algo más. Y es la realidad. O sea, es un complemento de muchas cosas para lograr las cosas que queremos. Nosotros no podemos pretender tener un logo o tener una certificación acostaditos en la exacto zona de confort. Hay que, mire, moverse. Hay que decir, quiero, puedo, lo voy a conseguir, voy por lo que quiero. Me faltaba este título grande. Y dije, en el momento en que considere, lo voy a lograr. Y siempre lo dije y se lo dije a Paz, voy a ser máster de todas las técnicas. Yo lo dije, lo voy a ser máster de todas las técnicas, porque pues uno siempre se identifica con unas más que otras. Gracias a Dios, acá es pues, mi humilde opinión, se me dan las técnicas, ¿verdad? Tengo esa facilidad para una, para otra, una más que otra. Pero siempre doy lo que tengo con mucho amor. Y haber logrado este último título, porque bueno, la academia no ha sacado más cursos, pero en el momento en que saque más cursos, obviamente yo voy a estar tomándolo inmediatamente, apenas salga un curso, ahí está Diana tomándolo. Y tengo muchas cosas que hacer también en este momento. Tenemos un proyecto, que ya sabes cuál es nuestro proyecto, que lo estamos terminando. Tengo lo de este negocio, hago cejas, yo soy mi propia vendedora de cursos y pasé mi curso. O sea que si yo lo logré, imagínense con todas las cosas que tengo que hacer. Le digo, Dios mío, yo a veces yo no sé por qué yo no me vuelvo a tocar. De tantas cosas que me toca hacer. Y acabo de lograr esto y estoy completamente dichosa y feliz, porque puedo ofrecer otra técnica a los alumnos que ya vienen en el proceso, porque realmente sí es un curso que es un poco como lo que mencionaba antes. No quiere decir que alguien desde el inicio no lo pueda tomar, pero es mejor que ya tenga un tema o que ya haya tomado, por ejemplo, por lo menos un microblading. Entonces, súper genial, Rani, estoy contenta y agradecida con Dios y con ustedes por darme esta oportunidad. Y todas las oportunidades que me den en adelante, ténganlo por seguro que no las voy a desaprovechar. ¿Por qué? Porque las oportunidades se presentan una vez en la vida. A veces a uno se le aparece la Virgen y uno pasea la Virgen. Yo no, exacto. Yo sí, donde está la oportunidad ahí estaría.
Excelente, Dianita, y así ha sido siempre y eres una máster que merece todo ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque eres bien tesonera, eres bien enfocada y siempre estás tratando de lograr más y lograr más. Y te reconocemos bastante eso. Y pues bueno, muchas felicidades ahora con tu nuevo logro. Dianita Vázquez, máster trainer de la técnica de Nano Strokes, ¿ok? Ahorita vamos a, les voy a poner una imagen, vamos a hacer un poquito de venta, les voy a explicar más o menos las promociones que tenemos, porque si no me mata la gente de marketing. Tenemos la imagen, tenemos un 15% de descuento en la tienda, más envío gratis a México en compras mayores de 8,500 pesos. Y tenemos también un 10% de descuento en cursos online y online pro y en kit premium y ángel, ¿sí? Para que aquí pueden sacarle un pantallazo a la imagen para que vean los descuentos que tenemos, para que tomen sus cursos, para que tomen sus cursos online y online pro y y pues bueno, ya puedan empezar a vivir este exactamente. A vivir este sueño de ser parte de la academia, porque yo sé que mucha gente me dice que han estado esforzándote mucho. Dice, sus palabras son un bálsamo para mí, me embarqué a esto con mi bebé a punto de nacer y ahora tengo bebé chiquito y otros dos niños de 2 y 4 años. Me está costando terriblemente, pero aquí sigo, porque sé lo noble que es esta profesión y me encanta. Gracias por compartir esto. Créanme que escuchar esta experiencia me inspira, dice Rita Luévano. Felicidades, dice Angélica Salinas. Y dice Santana Vázquez, el descuento también aplica en la tienda de Estados Unidos. No, es solamente en la tienda de México y Latinoamérica. Estados Unidos tiene sus promociones y ustedes pueden consultar la página de beautyangelsstore.com. Es la para la tienda de Estados Unidos. Ok. Y bueno, Dianita, que algo que le quieras decir a tus futuros alumnos ahora, promociona tu curso de Nanostrokes. Bueno, esa técnica es genial, sabes que nosotros en Unilever estamos siempre con la tendencia, con lo que está a la vanguardia. Entonces, esas cejitas, esos bracitos con máquina, que quedan súper claritos, súper lindos, se puede hacer una ceja menos estructurada, podemos hacer cejas más orgánicas. Hay veces que decía, no quiero tanto pelito. Entonces, de pronto, con otras técnicas no lo podíamos lograr, con esta técnica sí. Los súper invito, no solamente a la de Nanostrokes, Ramses, sino a todas las técnicas, las que ustedes le llaman la atención, analicen el público que ustedes tienen. Si lo están pensando, hombre, ya no lo piensen más. Tomen la decisión. El mundo y la vida es de riesgos. De decir, yo puedo, voy a avanzar. Las cosas siempre, siempre se nos presentan, se nos dan. Pero nosotros tenemos discernimiento y tomamos las decisiones. Sí o no, díganle sí a lo que dice su corazón. Yo siempre digo que cuando hay algo, cuando tengo ese pálpito, cuando lo siento aquí, digo, eso viene de Dios. Y lo voy a hacer porque estoy completamente segura que me va a ir bien. Entonces, vamos a tomar los cursos que tienen, estos descuentos también, aprovecharlo. Cuando yo tomé mis cursos, porque no hacía esto, exacto, y saben, y esta es una señal, la persona que esté viendo ahorita está en vivo y que diga, ay, es que yo estaba indecisa, esta es la señal que estabas esperando, este es el descuento, esta es la master, esta es la técnica, está la técnica, como les digo, está la técnica de microblading también básico y está la técnica de removal, que también ya les explicamos por qué son importantes tenerlas, por qué es importante empezar con una técnica básica y luego ya después ir avanzando y después ya ir avanzando, por ejemplo, a técnicas como Nano Strokes, como la que ya es Master Dianita. ¿Por qué? Porque te va sirviendo para tener más mercado. Pero tú que estabas indecisa, ahorita es el momento que ya estabas esperando para decir, sí, ya lo voy a hacer y ya voy a sacar el crédito, porque hay
muchas opciones también de pagos que manejan cada máster y que manejamos nosotros en la academia. Entonces, también puedes tener esas opciones para poder irlo pagando, para, no sé, por crédito, tarjeta de crédito, transferencias, o ir dando pagos y luego ya cuando te lo acabas de pagar, ya tomas el curso. O sea, siempre hay un el que quiere el por qué siempre encuentra el cómo, como dice Patti. Lo quiere, la cosa la consigue como sea. Yo digo, lo más difícil que yo pude, el reto más grande fue que mi esposo se casara conmigo. Y ahí en adelante, todo ha sido fácil. Dianita, un gusto tenerte aquí, un gusto poder anunciar este curso que ahora vas a empezar a impartir. Y pues bueno, te doy un aplauso y Dianita Vázquez es la nueva Master Trainer de la técnica de Nanostructures. Entonces, bueno, nos vamos a despedir ya con esto. Ya nos alargamos. Luego me va a decir Pati que nos tardamos un chorro y que hablo mucho. Y luego nos dejó a los dos pericos aquí hablando, imagínate. Y pues bueno, ya sé. Que no voy a estar ahí para que hable todo lo que quieras. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces nos despedimos a todo mundo que estuvo en esta transmisión. Por favor, compartan. Antes de irse, denle un clic ahí a compartir y compártanlo nada más así y para que la gente pueda ver esta presentación. Y pues bueno, nos vemos la semana que entra. Les agradecemos mucho, les mandamos muchos abrazos y de nuevamente felicidades, Dianita, por este logro. Cuídense mucho, nos estamos viendo.